celebrando la apertura del carnaval 2012 con el comienzo justamente del desfile que tenemos para ustedes de la primera batucada de Matienzo Rufino, que está acercándose aquí a este sector y la vamos recibiendo con el aplauso también del público, con el batir de palmas del público para que participe justamente de este carnaval. Ahí está con esto, este, lo voy a mandar. Lo que tiene que ver con la batucada, que se ve de repente mucho, muy bueno, ¿eh? Así que andar escribiendo vos de ahí arriba del escenario, lo que va a pasar ya por el escenario principal, se viene realmente increíble la primera pasada de la noche. Está abriendo, recordamos, este momento inicial del corto 2012, la batucada de Matienzo Rufino. Y el orden consecutivo es Brillantina, de Matienzo también Rufino, Arlequines, Centro de Día, San Teodoro Rufino, Despeja Azul, Matienzo Rufino, Mamorina Tiempo de Venado Puerto y Sierra Cazabaré de General Luis de Capetó. Parecía imposible, pero que ahora se ha logrado ya con esta primera noche que se pone en marcha directamente para ustedes este espectáculo que vamos a poder observar aquí. Thank you.
educación física, Matías. Felicitaciones, chicas, un aplauso de la gente y seguimos entonces disfrutando de este carnaval 2012. Ahí estamos dentro, ya veo un movimiento en Vicentín, así que seguramente voy a estar disfrutando de una parte central de lo que es la primera entrada de la entrada, pero también por aquí ya comenzamos a ver a la Angelina, con gente muy chiquitita, así que bueno, se viene muy, pero muy lindo. Angelina, ¿le viene la persona Angelina? Bueno, Angelina, por favor, le pedimos al público encarecidamente que
lleguen al mayor lugar posible, libre, para que los chiquitines puedan desempeñarse sin inconvenientes. Sentaditos ahí los chicos, muy bien, cosa de que tengan la mayor amplitud posible de recorrido a lo largo y a lo ancho, justamente de su paso, no solamente frente al palco, sino en todo su recorrido. Ya viene Brillantina entonces acercándose aquí al sector del palco. Beto, te escucho. Ahí estamos, acá estamos espectacular, disfrutando. El chico que está bailando con una coordinación increíble, así que mucho trabajo, un vestuario colorido, la mamá que va coordinando un poquito, inspirándolos, y por así público que se está comportando increíble. También estoy disfrutando de los chicos del centro de día San Teodoro, es realmente espectacular. Y mirá, ya te lo voy a hacer gritar porque esto tiene buena onda, una energía increíble. Los chicos de Arlequín se vienen con... en la primera pasadita de la noche, Néstor, así que lo que te estás perdiendo en algún ratito lo vas a disfrutar. Cómo no, muchas gracias, Beto. Bueno, no tiene nada que ver la sirena de bomberos con el corso, ¿eh? Si alguno no escuchó por el sonido de los parlantes, la sirena de bomberos está llamando a mi personal, así que si hay algún muchacho de bomberos aquí entre el público, la sirena de bomberos justamente está llamando en este momento a su personal. La sirena no tiene nada que ver con el corso. Ahí está, lo vale la aclaración. Policía y algún personal de bomberos tendría que salir corriendo hacia donde le estamos. A ver si alguien quiere hablar. Hola. Tiene que saludar a la gente, más, dale. Bueno, que dijo hola, que no lo crean, dijo hola. Una esa antena. A ver si encuentra una que hable mucho y que te diga con gana, hola, 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 rumpido, hola, gente. A ver, ¿cuál es la más charlita del grupo? La que te va a saludar a la gente. Ahí está, David González, es la que tiene que venir, la que más habla, después. Pero ya porque, bueno, ya bueno, así que vamos a ver, dale, nomás, dale, dale, ya se viene el Arlequín increíble, los chicos de San Teodoro, se viene increíble por acá, Néstor. Muy bien, ya tenemos a Brillantina frente a nosotros aquí en el sector del palco. Aquí están pasando los pequeñines, justamente haciendo su primer paso y están recibiendo el aplauso del público que justamente está presente esta noche en el sector de Calle Colón de Lima Tiempo. Allí están pasando y más atrás, luego de... ¡Acá lo tengo el beso, eh! ¡A beso lo tengo por acá! ¡Y el paso de todo el recién fuerte el aplauso! ¡Qué colones! ¡A ver el grito de los chicos! Muy bien, aquí estamos en el centro del corso y la música entonces que sigue girando. La música, Mauro, con todo, para que los chiquitines puedan lucirse aquí frente al sector del escenario. La tenemos al lado. Ahí estamos, mirarle qué es lo que es la gente de San Teodoro. Fuerte el aplauso. ¡Cuánto calor! ¿Cómo anda, amigo Gerardo? ¿Cómo anda usted? De buenos años. Ahí estamos, mirá. Saludos a la gente de la Escuela de Quimioterapia. Ahí estamos, buenísimo también. Los chicos que quisieron estar presentes. El aplauso de todos ustedes. A la gente linda de San Teodoro. La gente de Arlequín. El viento que se viene muy pronto, con un baño de beneficio tuyo,
rato. ¿Cómo andamos? Ahí estamos. Ahí se está divirtiéndose, igual que toda la gente que ha llegado esta noche aquí a la calle principal, de lo que se va a convertir muy, muy pronto en una costumbre de carnavales. El Gonzalo se cumple la educación física batista. Y cumple esa parte, pero el calendario se queda más contento. Muy bien, Beto. Entonces, mientras ya está llegando al final del recorrido en Brillantina, vamos a avanzar con Arlequines del Centro de Día Santi Dolores Rupino, que está transitando justamente frente a nosotros en este mismo momento, haciendo parte de su espectáculo realmente muy lindo, muy vistoso, y que ya luego de aquí también vamos a seguir con el espectáculo. Quedan para después, les voy dando el orden para que vayan memorizando: Despecho Azul de Matías Sorrentino, Mambolina Circo de Venado Tuerto y Sierra Candabaré de General Villegas. Frente a nosotros, Arlequines de Centro de Día Santiago Rufino, mientras que Brillantina está terminando prácticamente su recorrido. Te escucho, Beto. Ahí estamos, ¿viste? Lo ingenioso de lo que es la gente de Arlequín, realmente increíble, están divirtiéndose y por así contagiando a toda la gente que está presente esta noche aquí celebrando los carnavales 2012, organizados por la gente de Club de Educación Física Matienzo. Tengo ya a la vista y se viene también increíble lo que es la gente de Despecho Azul de Club de Educación Física Matienzo. Así que se viene con todo también la gente de Despecho Azul, mientras ustedes siguen disfrutando frente al Parque Central. Muy bien, Beto. Mientras vemos el paso de Arlequín, que ya va agotando el final de esta primera presentación, seguimos compartiendo con ustedes este carnaval 2012. Le sigue, bueno, ustedes vayan tomando nota, luego de Arlequín, Despecho Azul, participando a Matías del Divino, que en un instante más ya estará frente a nosotros. Increíble esto, ¿eh? Sergio Matista lo va a saber más, y toda la gente de la Sagra Central se viene Despecho Azul, ¿eh? Así tenemos entonces la posibilidad por distintos sectores del cordódromo con la primera pasada de la jugada. Despecho Azul representando a Matienzo, ya haciendo forma de su recorrido, justamente iniciando y transitando en esta primera pasada frente a lo que es el Corso 2012, organizado por el Club Pro de Educación Física Matienzo. Para un lado, para los como vivos, saco mi lucha. La colita para un lado, para los como vivos, saco mi lucha.
Estamos bien, les recordamos el patio frente al sector central del Espejo Azul, el Club de Educación Física Macento, que ya se viene acercando hacia donde estamos ubicados los medios. Luego transitará para llegar al final del puerto, justamente en su primer pasado. Entonces, así tenemos, por el aplauso del público, estamos recibiendo al Espejo Azul de Club Pro Educación Física Macento, acercándose justamente a este sector central del cuerpo. Cintura, 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 cabeza, cabeza, cabeza. Cabeça, cabeça, cabeça. Ombro do ombro do ombro. Ombro do ombro do ombro. Do lado pro lado do lado. Do outro pro outro pro outro. Parou, parou. Levantou. Parou, parou. Levantou. Abaixou. 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 Pra que falar de amor se eu posso dançar? Pra que falar, pra que falar, pra que falar? Oh, pra que falar, pra que falar, pra que falar? Pra que falar de solidão se eu posso viver? Pra que falar, pra que falar, pra que falar? Pra que falar, pra que falar, pra que falar? Sinto o passo de quem tá na frente. Esse caldeirão tá ficando quente. Vamos ser o passo, já me ensina a dança. Pode se jogar. Que a mente é uma criança, é. Sinto o passo de quem tá na frente. Esse caldeirão tá ficando quente. Um sinto passo, só me ensina a dançar. Pode se jogar, que a noite é uma criança. Cintura, cintura, cintura. Cintura, cintura, cintura. Cabeça, cabeça, cabeça. Cabeça, cabeça, cabeça. Do ombro, do ombro, do ombro. Do ombro, do ombro, do ombro. Do lado, pro lado, pro lado. Do outro, pro outro, pro outro. Parou, parou. Levantou. Parou, parou. Levantou. Abaixou. 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 Sinto o passo de quem tá na frente. Esse caldeirão tá ficando quente. Sinto o passo, só me ensina a dança. Pode se jogar, que a noite é uma criança. Cintura, cintura, cintura. Cintura, cintura, cintura. Cabeça, cabeça, cabeça. Cabeça, cabeça, cabeça. Ombro do ombro do ombro. Ombro do ombro do ombro. Pro lado, pro lado, pro lado. Do outro, pro outro, pro outro. Parou, parou. Levantou. Parou, parou. Levantou. Abaixou. Abaixou. Abaixou.
Muy bien, entonces estamos viendo, observando lo que es la presencia frente a nuestro escenario del Estello Azul del Club Pro Educación Física Matienzo, haciendo su primer pasada para ustedes en este día inaugural de los cursos 2012. Señoras y señores, para esta noche inaugural de los carnavales aquí en Matienzo. Beto, ¿a dónde andás? Acá Calladito, pues no tengo el micrófono, de vez en cuando se me quedó calladito. Pero bueno, ahí estamos pasando el piso azul, realmente espectacular. Como bailan, la música muy pero muy linda. Y puede decir la gente acompañando de la mejor manera. El comportamiento de la gente que destacalo, porque no, por ahí nos hacemos siempre hincapié que se porta mal. La gente se está portando espectacular, los chicos están quietitos, así que realmente viene todo muy pero muy bien, Néstor. Y por supuesto que seguimos ahí, dale. Vamos con la música otra vez, Pablo. La fuerza y la pasión para que sientas cómo se vive el carnaval. Canta, siente el corazón latir.
hay que cantar, hay que gozar. Una noche más, que la vida es carnaval. Todos a cantar, todos a bailar. Mueve la cintura, que el fin es carnaval. Hay que levantar las manos y que grite la tribuna. Señor, el carnaval. Hay que levantar las manos y moviendo la cintura. Siente este ritmo que te mueve, baila este ritmo que te enciende, muévete al ritmo que se siente, baila al ritmo que te mueve. Es un destino que hoy es sacar toda tu tristeza de explicar. Así tu sueño se hace realidad. Confino hoy esta idea del carnaval. Los tambores que encuentras la identidad. Salió del interior una voz que me pedía otra noche de alegría y eterna felicidad. Rufino, hoy es reina del carnaval. Replica los tambores que encuentras la identidad. Y salió del interior una voz que me pedía otra noche de alegría y eterna felicidad. Canta conmigo, oh, baila conmigo, siente la fuerza del carnaval. Canta conmigo, thank you.
De su recorrido y tenemos frente a nosotros haciendo su rutina, su espectáculo Mamborina Circus de Venado Tuerto, que está justamente en este sector, justamente de la mitad del recorrido. Beto, no sé si me estás escuchando ahora, con mucho gusto me estamos recibiendo, adelante. Su rutina frente a nosotros, les recordamos, Mamborina Circus de la ciudad de Venado Tuerto, y luego tenemos para el cierre a Cantabaré de General Villegas para cerrar este espectáculo en la primera noche. Mamborina Circus de Venado Tuerto está transitando la parte central de este espectáculo, justamente aquí en el palco que tenemos ubicado. Seguimos observando el desfile para que ustedes puedan también apreciar de Mamborina Circus de Venado Tuerto, justamente frente a nosotros. Y vamos a ver si ahora Beto, ubicado en otro sector, Beto Salcedo nos puede escuchar y responder. Beto, te escucho. Ahí estamos los chicos de Venado Tuerto por acá, con el circo, realmente increíble. Escuchó un poquito la... Ahí estamos los chicos de Venado, a ver.
Mandolina Circus. Espectacular. Listo, ahí estamos, Dale, Beto, vos. Muy bien, Beto. Seguimos apreciando y disfrutando de este espectáculo, que es la presencia de Mandolina Circus de la ciudad de Venado Tuerto. Reiteramos en esta primera noche del carnaval, ustedes y nosotros apreciándonos a través de lo que es este carnaval 2012, organizado por Pro Educación Física Matienzo, hoy en esta noche inaugurada de los carnavales 2012. Beto se fue de allá para acá, de acá para allá y ahora vino para acá, está conmigo en el palco. Así que seguimos. Ahí estamos, con los chicos de Villega, ahí estamos en otra punta de lo que es esta calle principal, con los chicos que alcanzamos a escuchar, identificar un poquito, así que estamos saludando a Cantamaré, en general Villegas, realmente espectacular la chucada, mucho calor, y las chicas dejando todo, por supuesto, para que disfruten de lo que era la más y la menos, que esto es carnaval, apertura 2012, increíble cómo se viene esta calle principal llena de gente, así que el poco ambiente espectacular de todos los presentes, así que sigan disfrutando, esto recién empieza. Primero tuvimos el inicio con la gente local y el cierre del espectáculo inaugural a través de nuestros representantes en la noche de hoy, en la noche de la apertura, en la noche de diciembre del carnaval 2012. En este caso, con Mandolina Circus, el primer punto, y Cantamaré, que está frente a nosotros, justamente en este caso, el general Villegas. Thank you.
haciendo el paso final, haciendo de General Villegas, Cándale, haciendo el cierre de la noche, invitamos a todos, entrada totalmente gratuita por supuesto, al cierre bailable dentro de las instalaciones del Club Pro Educación Física Matienzo, los chicos de Cándale que van haciendo su parte final en esta noche, comienza el carnaval de 2012 en la ciudad de Rufino.